hay una mayor alerta, obviamente, en las autoridades sanitarias. Si bien la circulación todavía no es comunitaria, como les decía hace un rato, los especialistas, los expertos, virólogos, infectólogos, hablan de que es inminente que eventualmente haya una transmisión comunitaria de esta variante Delta, que es mucho más transmisible que las otras cepas y además genera casos de mayor gravedad. La experiencia internacional indica justamente esos aspectos del impacto de la Delta para sobre todo la población que no está vacunada. Y la gran preocupación acá en nuestro país son los niños, que obviamente todavía no están habilitados para vacunarse. Los menores de 12 años, no hay ninguna evidencia internacional ni estudio que todavía avale la inoculación para esa población. Si bien comienzan ahora a realizarse estudios a nivel internacional, particularmente en Chile y en otras partes del mundo. Hay que ver qué pasa con esas investigaciones y después si se habilita o no. Y este aspecto precisamente fue alertado en los últimos días por el director del Hospital Pediátrico del Pereira, Rosel Álvaro Galeana, quien afirma que la cepa puede tener un impacto pulmonar más importante en los menores de edad. Vamos a hablar en los próximos minutos con el doctor Álvaro Galeana, el infectólogo director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosel, quien también afirmó que las consultas e ingresos en las emergencias pediátricas por infecciones respiratorias se han duplicado en el último mes. Galeana, buen día, gracias por recibirnos. Un placer saludarlo como siempre. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días a ustedes, realmente muchas gracias por invitarme, un placer para mí. Bueno, gracias buen día, a ustedes. Muchas gracias. Obviamente nos parece importante hablar de este tema, una población de nuestro país que se encuentra en una situación más vulnerable, la de los menores, los que para los que somos padres y obviamente para toda la población en general, genera preocupación. Porque, bueno, son parte de la población que no tiene acceso a la vacuna porque todavía no está habilitada para los menores de 12 años. ¿Cómo está viendo usted la situación? Yo hacía este resumen para introducir la entrevista, para presentarlo, sobre bueno, el mayor ingreso por emergencias, por infecciones respiratorias que se está dando en menores y cómo puede justamente afectar la variante Delta. Sí, hay varios puntos. Uno, como tú bien decías, Nacho, es un problema para los niños menores de 12 años la posibilidad de que se infecten con una variante que podría eventualmente ser más virulenta en el sentido de podría generar más daño en los individuos cuando se infectan, no en los niños, pero en cualquier individuo. Pero tiene una capacidad que eso no hay ninguna discusión de mayor difusibilidad, de mayor diseminación, o sea, tiene capacidad de diseminar y de infectar a más personas, digamos, el R sub 0 que se hablaba tanto antes es más elevado, la capacidad que una persona infectada infecte a otras personas es mayor que con la variante P1 que teníamos hasta ahora. Entonces, ese es un riesgo que tenemos que tener en cuenta porque hay una población específicamente de riesgo que no tiene inmunidad por eso, población de riesgo específicamente, que es los niños de 0 a 11 años. A partir de los 12 años pueden recibir la vacuna y estarían bien protegidos. Ese es un punto central. Las personas que reciben la vacuna están bien protegidas, por lo menos para no generar una enfermedad grave o una enfermedad que motive un ingreso a CTI. Y eso es un punto que tenemos que tener cuidado. La persona que se vacuna va a estar protegida y hay que promover desde los 12 años en adelante que todo el mundo esté bien vacunado e incluso ahora todo, sobre todo el personal de la salud, de la enseñanza, perdón, que fue el primer grupo que recibió la vacuna, hoy en día estarían recibiendo una tercera dosis, con lo cual de alguna manera enrayamos hacia arriba, vamos hacia arriba en la inmunidad y generamos mejor inmunidad de rebaño, porque ya tenemos un porcentaje muy alto de población vacunada y muchas ya personas con una tercera dosis, o sea que en el momento que podían declinar los anticuerpos los estamos elevando y en particular en la enseñanza, porque estamos en plenas clases, todavía hace frío, todavía las clases tienen que ser en lugares relativamente cerrados, entonces la posibilidad que se disemine la infección en clases es importante y que se disemine sobre los niños escolares de 5 a 12 años, que son los que no están vacunados. Y aparte recordemos que en las clases los menores no tienen la obligación de utilizar tapabocas, ¿no? Entonces también están más expuestos, claro, entre ellos, ¿no? Para lógicamente. Por supuesto, lógicamente. Entonces ahí creo que hay que apuntar también a cómo ha venido entrando la Delta en nuestro país. Y esencialmente lo que hemos visto hasta ahora es que ha venido por los aviones, ha venido por los viajeros que vuelven al país
y que aunque ellos puedan ser asintomáticos o muy poco sintomáticos o presintomáticos, pueden transmitírselo a sus niños y esos niños después pueden transmitirlo en los colegios, en las escuelas. Entonces, me parece que ese es un punto central que hay que tener cuidado con el seguimiento específicamente epidemiológico de los viajeros que vuelven, no solo de los niños que vuelven de viaje que no tienen vacunas, sino de sus padres que aunque estén vacunados podrían eventualmente tener, llevar la infección y transmitírsela a sus niños pequeños cuando vuelven al país y estos diseminarlos en las escuelas. Me parece que ese sería un punto importante a tener en cuenta. La enfermedad en los niños no es que necesariamente tenga que ser más grave, puede ser menos grave, lo más probable es que sea muy poco grave o que pase asintomático, pero esos niños, como diseminan a otras personas, también pueden diseminar a un abuelo, a una persona que no tenga una inmunidad adecuada y entonces generar una enfermedad infecciosa importante en las otras personas. Y ojo, incluso en los niños, en algunos casos, cuando muchos se infectan, puede haber necesidad de internación o de consulta. Entonces, es algo como para tener en cuenta. Podríamos decir que en nuestro país estamos bien en este momento porque tenemos mucha población vacunada, porque tenemos muchos niños de 12 años en adelante vacunados. Eso disminuye bruscamente la diseminación de la infección, evita de alguna manera generar un blindaje a la población, pero eso no quiere decir que no estemos libres de este problema, que es el verdadero problema que tienen hoy en Miami, en muchas zonas del sur de Estados Unidos y en muchas zonas de Europa, Reino Unido incluido. Entonces, ojo con esta variante, no ha sido un problema hasta ahora para nosotros, pero eso no quiere decir que no pueda serlo mañana. Tenemos que estar atentos para evitar que se nos genere un problema. ¿Usted coincide que la variante va a ser de transmisión comunitaria eventualmente? Como han dicho otros expertos. Es una eventualidad posible. Yo no sé el futuro, pero creo yo que estamos en una muy buena situación, a diferencia de lo que pasa en otros países, e incluso lo que pasa en Florida, en Miami, porque en Miami se da mucha vacuna, pero hay más de un 50% de gente que no se ha vacunado. Entonces, en esas zonas donde hay altas tasas de personas no vacunadas, ahí es que sí se disemina, y específicamente en esa zona los pediatras norteamericanos han pedido, por favor, que se incluyera y que se extendiera la vacunación, porque ellos no logran buenos niveles. Nosotros sí tenemos buenos niveles, y yo tengo cierta esperanza de que esto genere que no lleguemos a una situación de amplia diseminación comunitaria, porque tenemos muy buen porcentaje de personas vacunadas. Galeana, los números de todas formas entre los adolescentes son un poco menores que entre los adultos en vacunación. ¿Esto responde a que recién empezó hace poquito la vacunación en los más chicos o a algún temor de los padres? ¿Cómo lo ven ustedes los pediatras? Bueno, se juntan todas las cosas. Los adolescentes, cuando uno les pregunta a ellos, ellos son siempre los primeros en pedir vacunarse. Es posible que haya temores porque se ha dicho que hay algunos efectos adversos de la vacuna, que es cierto, hay un vínculo, no claro, pero vínculo, pero absolutamente excepcional entre algunas manifestaciones de dolor precordial, dolor torácico, miocarditis posterior, que normalmente, en nuestro país claramente hemos visto dos casos en el tiempo que va vacunado y los dos chiquilines tuvieron una excelente evolución. Y me parece que eso se agrandó un poco y generó un temor que yo creo que no corresponde, porque es una manifestación absolutamente mínima y menor, que lo que no puede es obstruir la vacunación de los niños de 12 años en adelante. Sí, también les debo decir que he visto niños de 12 a 18 años con enfermedad grave, severa, vinculada a la infección por el COVID, y eso ha sido realmente, me preocupa muchísimo más porque son más los casos y es más la posibilidad que tengan un desenlace más grave. Entonces, puesto en la balanza, sin lugar a dudas, el beneficio de la vacuna no está absolutamente en discusión. Los casos que ya tenemos de la variante Delta que ha ingresado a Uruguay, aunque está controlada, no tiene circulación comunitaria todavía, ¿ha afectado a adolescentes o a niños? Es difícil de saberlo porque hay un lapso de tiempo entre que se
El diagnóstico de COVID es muy fácil, muy fácil. Es una técnica muy importante y laboriosa, como es una PCR, pero hoy está sistematizada y es fácil hacer el diagnóstico. Ahora, después, saber la genotipificación de ese virus lleva a veces 15 días, 20 días o un mes. Entonces, yo no tengo datos específicamente de niños. ¿Ha habido algún caso de niño? Y por la sintomatología, que dijéramos que es probable que haya sido la cepa Delta, pero no lo sabemos específicamente. Lo que no hemos tenido aún, por lo menos hasta ahora, en lo que yo sé, es un aumento de casos de COVID en niños que pueda justificarse por el ingreso de la Delta. Hasta ahora eso no lo hemos tenido. Sé que ha habido, y seguramente ha habido casos, pero no ha sido generador de un problema verdaderamente desde el punto de vista médico o pediátrico. Galeana, ¿cómo evalúa usted los estudios que se están comenzando a realizar a nivel internacional? En Cuba, por ejemplo, están probando una de las vacunas que desarrollaron en la isla, ya están con la tercera dosis para menores de 12 años, para niños. En Chile comenzaron las inscripciones para un programa de prueba, una fase de prueba con familias que voluntariamente los hijos estén, les permitan participar de esa fase de prueba con la vacuna de CoronaVac para menores de 12 años. ¿Cómo evalúa estos avances a nivel regional que se están dando? ¿Podría llegar eventualmente a nuestro país la posibilidad de una vacuna para los menores? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que sí, que en algún momento va a llegar. Nuestro país un poco también se ha plegado a las decisiones de los organismos de salud internacionales importantes como la FDA o como la EMA en Europa, donde se un poco, una vez que ellos aprueban, de alguna manera después eso genera mayor tranquilidad para el resto del mundo para tomar decisiones. Es un hecho importante para nosotros. Yo siempre lo he tenido muy en cuenta y me parece que es lógico que así sea. Con respecto a los niños menores de 12 años, la posibilidad de la vacuna con Sinovac es una posibilidad y sería una posibilidad bien interesante. Todavía no tengo datos claros de su evaluación. No dudo de que si se utilizan van a andar bien, porque si anduvo bien en adolescentes, no creo que vaya a haber ningún problema y tampoco me generan temor por aspectos de seguridad de la vacuna. Y con respecto a Pfizer, a la vacuna de Pfizer, todavía el propio laboratorio no ha autorizado que esa vacuna se utilice en niños menores de 12 años. Es probable que en algún momento lo haga, veremos qué circunstancias pone para así utilizarla, pero hasta que el propio laboratorio Pfizer o Moderna en Estados Unidos con una vacuna de mecanismo relativamente similar no lo autoricen, la FDA seguramente tampoco lo va a autorizar y recién después de que autorice el Pfizer, la FDA lo verá de autorizarla y es probable que para fin de año, para principio del año que viene, podamos disponer de esa vacuna. No tengo ninguna duda de que estas vacunas no generan problema, no generan daño, no generan reacciones adversas importantes, pero esperaremos a que los estudios lo confirmen como para ir con más tranquilidad hacia esa situación. Nuestro país no está en una situación, digamos, de emergencia para salir a autorizar esta vacuna y empezar a darla. Es posible que países del norte, como Estados Unidos específicamente, que están iniciando sus clases en poco tiempo y que empieza el invierno en el hemisferio norte, ellos sí tengan mayor necesidad y mayor apuro por autorizar, porque si tienen mucha circulación, esos países tienen mucha circulación de variante Delta y empiezan las clases, pueden tener mayor riesgo de diseminación y de aumento incontrolable de casos. Galeana, lo saco por un momento de los niños y los adolescentes. ¿Cómo viene usted viendo el proceso general de flexibilización de las restricciones sanitarias? Porque nosotros acá en la mesa tenemos como sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, la alegría de poder ir retomando cada vez más esa vida que teníamos pre-pandemia, pero por el otro lado, esa preocupación casi atávica de que nos queremos cuidar para no volver a momentos como los que pasamos hace solo algunos meses. ¿Usted cómo viene viendo este proceso?
Bueno, creo que es una buena pregunta porque lo que hemos visto en el exterior, en países como Israel, que lograron esas cifras de porcentajes de población en muy poco tiempo vacunadas y se liberaron de todas las restricciones, no ha generado buenos números. En general, ha generado repique y reaumento de las situaciones de infección por COVID. Entonces, tenemos el beneficio de ver lo que está pasando en otros lados y, cuidarnos nosotros para que no nos pase lo mismo. Yo creo que hay restricciones que tenemos que mantener. Hay algunas cosas como el tapaboca cuando se está en lugares cerrados y en aglomeraciones, que es bueno mantenerlo, porque no es 100%, pero es una buena medida y evita en forma importante la diseminación no solo del COVID, sino de todas las infecciones virales respiratorias. Quizás hay cosas que son menos trascendentes, que ya vamos perdiendo y que no tienen mucho sentido, qué sé yo, usar un felpudo con alcohol me parece que ya no tiene mucho sentido, tener que limpiar la fruta que uno compra en la feria con alcohol por si alguien la tocó antes tampoco tiene mucho sentido. Sabemos más cómo se infecta la gente, se infecta por contacto directo de persona a persona, es una infección respiratoria. Y el tema de lugares donde hay agregados de gente, acumulaciones de personas, aglomeraciones de personas, sería bien importante en lo posible que estuvieran vacunados, porque la vacuna ha demostrado ser la única forma realmente eficaz de evitar la diseminación de esta enfermedad. Entonces, me parece que tenemos que tener esa capacidad de ver lo que está pasando en el mundo y plegarnos a las cosas buenas y seguir para adelante. Muy claro, Galena. Perdón. El baile entre vacunados, le iba a preguntar explícitamente. Ah. Yo vine con camisa negra, no sé si me la tengo que cambiar o no, porque me habían dicho que de noche se podía bailar. ¿Qué? El baile entre vacunados. El baile entre vacunados es, si es entre vacunados, no hay problema en principio, pero... ¿Sin tapabocas? No hay que regalarle nada a nadie. El tema es este, las personas vacunadas pueden ser susceptibles de infectarse aunque no se enfermen o claro, aunque no se enfermen en forma grave. Pero pueden contagiar. Una enfermedad grave. La posibilidad existe. Entonces, bueno, cada uno que valore un poco, primero, la certeza de que las otras personas estén vacunadas y segundo, bueno, con cuidado, sabiendo que la posibilidad de diseminarse sigue existiendo cuando las aglomeraciones son muy importantes. Bien. Entonces, esta nueva cepa que el anticuerpo evita que produzca la enfermedad, no evita que puedas infectarte y no evita que definitivamente puedas transmitirla de una persona a otra persona. Entonces, todas estas actividades, es cierto, se pueden hacer. Hay riesgo. Claro. Nadie dice que no haya algún riesgo. Siempre hay un poquito más de riesgo. Es mejor que estén vacunados a que no estén vacunados. Bien, tengo que cerrar, Galeana. No hay que olvidar que estamos igual en invierno y que igual persisten las infecciones respiratorias para niños sobre todo. Entonces, más allá del COVID, hay que vacunarse contra la gripe y hay que cuidarlos a los pequeños en esta situación, ¿no? Exacto. Realmente el problema de infecciones de salud que tenemos hoy en día en el Uruguay en los niños es el VRS, es el virus respiratorio sincitial, que es el que produce las bronquiolitis en los lactantes pequeños, en los niños menores de un año. Y eso es un virus que es extremadamente dañino en algunos niños excepcionales. O sea, la mayoría de los niños se infectan, pero no tienen enfermedades graves, pero uno de cada tanto tiene una infección grave, en particular los niños menores de 2 meses, de 3 meses, cuando tienen bronquiolitis. La mayoría transcurren bien, pero algunos son graves y requieren internación en CTI. O sea, lo que hay que tratar hoy en día de evitar a nivel de niños es que los preescolares vayan enfermos con mocos y con tos a las guarderías y que se contagien entre ellos y que luego esos preescolares que vuelven a su casa y tienen un hermanito recién nacido, un hermanito de 2 meses o un pretérmino, el grupo de los niños pretérminos prematuros es un grupo particularmente susceptible de enfermedad y de enfermedad grave, estén en contacto con esos niños y le transmiten la infección. Eso es lo que vemos y eso es lo que más nos preocupa al día de hoy. Brevísimo, Galeana, ¿y hay alguna chance de que la tengan a la misma vez, la variante Delta con el VRS o con la gripe?
que se contagien en el mismo momento? Sí. ¿Y que en ese caso, cómo se puede diferenciar? No solo hay chance, lo hemos visto y lo hemos visto acá en el Hospital Pereira Rosell. O sea, hemos tenido niños con BRS. No, no ha sido más peligroso. Okay. Se ha comportado como si solo tuviera el BRS, que para los niños es el problema más importante. En general, no hemos tenido niños graves porque tuvieran BRS más COVID. Los hemos tenido, los hemos diagnosticado. Nos cambia a nosotros el manejo de internación en cuanto al aislamiento que requieren. Nosotros por eso sistemáticamente en el Pereira Rosell estudiamos todo niño que ingresa por una infección respiratoria con los cuatro virus más importantes, que es influenza A, influenza B, BRS y COVID. Y lo que nos modifica a nosotros cuando hay una coinfección entre dos agentes es que no pueden estar internados esos niños con los otros que tienen BRS porque pueden contagiarle el COVID. ¿Hoy tienen niños internados con COVID? Siempre hay algún niño internado con COVID, desde hace meses, siempre hay algún niño. En general han sido niños con sintomatología leve o niños pequeños o niños que ingresaron por otro diagnóstico, por ejemplo una apendicitis o una fractura o cualquier otra cosa, y como sistemáticamente estudiamos el COVID, también detectamos que tiene el COVID. Pero no tenemos niños en este momento, por lo menos ningún niño grave con COVID. Sí tenemos niños graves con BRS. Bueno, hay que cuidar entonces obviamente esa situación y atenderla y estar atentos. Gracias, doctor Álvaro Galena, director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosell. Un placer como siempre. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo para todos ustedes. Gracias. Que pase muy bien. Buena jornada. Bueno, tenemos que irnos rápidamente a la primera...